¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Expresión Política. Hoy nos acompaña nuevamente el abogado Leonardo Contreras, a cual le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, Leonardo? Muy bien, gracias, Ruth, por la invitación y por el espacio aquí en Giro Visual. Muchas gracias por venir. Ya lo decíamos también en otros programas, Leonardo Contreras, abogado, él es director de la ONG Volvamos a Creer y Justicia en tu Barrio, quienes realizan también con ello un trabajo social, no solamente en los cerros de Valparaíso, sino que en algunos puntos de la región. Hoy vamos a hablar sobre este tema que nos convoca hace ya varios meses. Comenzó un poquito después del 18 de octubre, cuando fue el estallido social, en donde se acercaron muchos comerciantes a hacer las consultas respecto a este daño que sentían que se les estaba provocando el hecho de que se saquearan muchos locales, que se incendiaran muchos locales, y esto fue creciendo. Cuéntenos un poco, Leonardo, ¿qué es lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora? Mira, también Ruth, se sumaron varios otros comerciantes. Sí, ha sido. Nosotros partimos con un grupo muy pequeño de la Ciudad de Ecuador, con uno de los gremios de la Ciudad de Ecuador, que es donde hay muchos locales acá en Valparaíso, y como dices tú, se ha ido sumando una serie de gremios, de comerciantes independientes. Hoy día se está sumando Viña del Mar a las acciones legales, ¿cierto? Pero también a un llamado de atención a las autoridades. Cuando nosotros partimos con todo este proceso, apoyando al comercio, aglutinando a comerciantes que nunca habían trabajado juntos, se dice que los comerciantes son individualistas, ¿cierto? Porque buscan el lucro, ¿cierto? Su actividad principal. Pero hemos logrado que el comercio se una, que distintos gremios se unan, que ya esto haya trascendido de Valparaíso, y comenzamos haciéndole un llamado de atención tanto al intendente como al alcalde de Valparaíso, que lo habíamos visto en una pugna constante en los medios de comunicación, una pugna política, en el cual cada uno puede tener su legítima posición, pero acá estamos hablando de que se está afectando la principal matriz económica de Valparaíso, que es el comercio. Valparaíso hoy día no tiene industria, Valparaíso, el puerto, es poco lo que le aporta. Entonces el turismo y el comercio de bienes y servicios es el 80% de la matriz económica de la ciudad. Si tú si tienes que cerrar el comercio a las 4 de la tarde, o días enteros donde no se puede abrir, o tienen locales, más de 120 locales vandalizados, incendiados, saqueados en los 4 meses desde el estallido social, obviamente que se está produciendo un impacto sumamente fuerte en la economía de la ciudad. Una ciudad que tiene un problema estructural que viene de los años 80, que siempre hemos tenido el desempleo en dos cifras. Hoy día algunas cifras de la Inspección del Trabajo hablan de más de 7.000 despidos en Valparaíso, ya en estos 4 meses. 7.000 despidos en Valparaíso es una brutalidad. Entonces nosotros partimos haciéndole un llamado de atención a las autoridades para que se sentaran a trabajar juntos, ¿cierto? La prensa le puso a esto el Pacto por la Paz por Valparaíso, claro, asimilándolo el 18 de noviembre, pero era un pacto por Valparaíso, un compromiso de las autoridades. Y el comercio se puso a disposición de las autoridades para entregar información, para entregar ideas, para poder revitalizar, ¿cierto?, la ciudad. Vimos esto como una crisis, y la crisis se puede ver como el fracaso, como la caída, o se puede ver como una oportunidad, y nosotros la vimos como una oportunidad. Claro. Bueno, y recordar un poco esto de la pugna entre el alcalde de Valparaíso y el intendente, es porque también el alcalde no quería la presencia de fuerzas especiales en ese minuto de carabineros en la comuna, porque provocaba justamente a los manifestantes. Sin embargo, también el intendente es el que manda el orden público, entonces también era necesario, y ahí estaban entre tira y afloja. Claro. Pero también en algún minuto la comunidad y los comerciantes llamaban a que hubiera este orden con presencia de carabineros, entonces al final era como que no llegaban nunca a ese consenso. Exacto. Yo he visto presidentes de gremios marchando, presidentes de gremios manifestándose, y tienen su posición, respecto a la nueva, si es que es necesaria o no es necesaria una nueva constitución, respecto de las pensiones, respecto de los sueldos, respecto del funcionamiento de la política y respecto de la corrupción que hay en nuestro país, y todos tienen una posición, y creo que nadie espera que el país se vea perjudicado o que esto resulte en un perjuicio sin una mejora, ¿ya? Y todos esperamos mejora, pero obviamente la forma de manifestarse nosotros creemos que tiene que ser institucional. Yo creo que tiene que ser institucional, en base al diálogo, en base a la conversación, en base a las propuestas, porque romper la vereda, ¿cierto?, romper las históricas baldosas de la Plaza Victoria,
no tiene ninguna connotación social más que vandalismo, destrucción, ¿cierto? Y destruir lo que tanto le ha costado al paraíso ganar y mantener, que es su condición de patrimonio de la humanidad. Entonces, encontrar el equilibrio entre la legítima, ¿cierto?, el legítimo derecho a manifestarse, a pedir, a las demandas sociales, y el resguardo del orden público, el libre ejercicio de una actividad comercial, el libre tránsito de los ciudadanos de Valparaíso y el derecho a la salud. Porque, claro, Carabinero hoy día tiene a cargo el orden público, pero ¿cómo lo hace? Tirando gas, y el gas sigue afectando a nuestros vecinos. Tenemos vecinos en la subida a Ecuador, en Pedro Montt, que son personas de la tercera edad que han estado con crisis de asma, que yo mismo bajaba de mi casa en el Cerro Barón a buscarlo en mi auto para llevarlo a la emergencia, porque es a la persona que tienen de contacto hoy día, porque no hay un acompañamiento por parte del municipio ni por parte del Ministerio de Desarrollo Social de los adultos mayores que viven solo en Valparaíso, y que son muchos. Son muchos los adultos mayores, y se supone que también dependen del apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, como bien lo menciona. Acá, en teoría, como menciona, hay muchos comerciantes que están a favor, otros en contra, que apoyan o no desaprueban, pero ellos lo que quieren es que no se destruya, para poder seguir generando también trabajo y poder tener un ingreso para sus propias familias. Eso es más que nada, pero hemos visto que esto sigue. Entonces, al final, ¿qué es lo que han conseguido en teoría con el tema del orden público? ¿De Mira, quién depende? Ya no sabemos quién pone nosotros, el orden. Nosotros tuvimos una semana muy agradable hasta el martes de la última semana de enero. Fue muy tranquilo. Pero ya comenzando febrero, comenzó el caos nuevamente. Y te pongo el ejemplo. La primera semana de febrero, en la subida a Ecuador, se pusieron barreras de contención para darle más seguridad a un barrio que es bohemio, que tiene terrazas, que tiene harto flujo de personas en la noche. Se pusieron un día viernes, y el día martes de la semana siguiente fueron totalmente destruidas y usadas como barricadas. Se rompieron las cámaras de seguridad, ¿cierto?, que nos sirven a todos. Entonces hubo un avance, nosotros dijimos hay un avance, porque el gobernador dijo armemos una mesa de trabajo con los presidentes de los gremios para ir viendo qué es lo que podemos hacer, para que colaboren con información para mejorar la estrategia de Carabineros. En esa mesa está Carabineros, está la Policía de Investigación, están los gremios y el gobierno. Y está invitado también el municipio, pero el municipio nos ha sumado ya a las 6 reuniones que hemos tenido con la gobernación, ha sido invitado la encargada de seguridad municipal y no ha llegado, lamentablemente, y nosotros consideramos que el municipio es un ente relevante, es importante, el dueño de casas, es el administrador del territorio y debería estar, y le vamos a seguir haciendo la invitación a Alejandra Romero, que es la encargada, para que participe. Entonces, nosotros avanzamos en cuanto a que fuimos escuchados por la autoridad, pero ese martes se produjo nuevamente una situación sumamente complicada, que fueron afectados no solo los locales, no solo fueron barricadas, no solo fue el enfrentamiento con Carabineros, sino que también se atacó a comerciantes, ¿cierto?, a locatarios, y se atacó a trabajadores. Entonces nosotros tomamos las acciones legales, el lunes pasado presentamos las querellas correspondientes para poder colaborar también con el Ministerio Público en la investigación, y pusimos a su disposición todos los antecedentes. Eso por un lado. Pero esta semana, la semana del Festival de Viña, ha sido sumamente tranquila en Valparaíso. Claro, pero se trasladó Viña del Mar. Y vamos a conversar de eso también, de lo que está sucediendo en la vecina comuna de Viña del Mar, pero nos vamos a ir un breve corte comercial y estaremos de regreso, no se cambie. Es positivo saber la materia de la prueba. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH, porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. 17. ¿En qué la puedo ayudar? Ven con esta receta. Son 57.590 pesos. ¿Va a llevar algo más? No, espera. No. ¿Este remedio no existe en amarillos? Déjeme ver. Son 2.890 pesos. Lo llevo. Eso es otra cosa, ¿eh? Exige el amarillo. Es igual, pero mucho más barato. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Luego de esta breve pausa comercial, seguimos conversando con Leonardo Contreras, abogado y representante de comerciantes de Valparaíso. Recién estábamos mencionando sobre estos disturbios que se siguen generando, sobre todo en la subida a Ecuador, pero llegó el Festival de Viña del Mar y esto se trasladó, como que hubo un descanso en Valparaíso.
¿Qué es lo que ha pasado también con el comercio de Valparaíso, de Viña del Mar? ¿También se reunieron con ustedes a raíz de esto? Mire, la Federación del Turismo y el Comercio de Viña del Mar, un gremio naciente que es Barrio Oriente, que es el sector del mercado de Viña del Mar, atrás del dañado y hoy día cerrado Hotel O'Higgins, se comunicó con nosotros, con Raúl Rojas específicamente, que es presidente de la SUDI de Ecuador, que ha actuado como vocero en cierta medida del comercio de Valparaíso. Y a través de él me contactaron para ver cuáles son las acciones que pueden seguir. Después del primer día de festival, el comercio de Viña del Mar resultó sumamente dañado. Intentos de saqueo, y como fue tan mediático, como Viña del Mar ha sido mucho más mediático producto de que está en desarrollo el Festival de Viña, que nos pone en el ojo internacional. Claro. Obviamente se vio por las noticias, se vio por todos lados, y los locatarios fueron a resguardar sus negocios, incluso iglesias evangélicas, católicas, de otra naturaleza, se reunieron con el comercio para poder hacer frente a los actos de vandalismo y evitaron en muchos casos saqueos, pero fueron más de 9 tiendas las saqueadas en la calle Valparaíso. Vimos cómo se quemaron más de 20 vehículos automotoras grandes, automotoras chicas, ¿cierto? Y los que estaban estacionados fuera del Hotel O'Higgins, que eran de trabajadores que venían a prestar servicio a lo que era la producción del Festival de Viña del Mar. La Federación del Turismo y el Comercio nos convocó, nos pidió ayuda, como ya estábamos pasando por esta situación, pero nosotros vimos una gran diferencia. Primero, allá el comercio está mucho más unido, mucho más organizado, ¿cierto? Hay una federación, hay una Cámara de Comercio en Viña del Mar que también funciona, ¿ya? Y que es representativa. En Valparaíso hoy día tenemos una Cámara de Comercio que quizás no es tan representativa de la cantidad de gremios, claro, ¿cierto? Y de barrios que están organizados hoy día. Y también vimos una reacción distinta de la alcaldesa. Uno, yo siempre digo, yo puedo tener muchas críticas de la alcaldesa, no soy partidario de ella, pero su primera reacción fue ir a reclamarle al intendente, y aprovechando que estaba el subsecretario del Interior acá, le dijo: subsecretario, me pone en el foco de la prensa, ¿cierto? Y los ojos del mundo están en Viña del Mar, claro, y no nos están otorgando la seguridad. En ese caso, ¿quiere decir que un alcalde no tiene las facultades para tomar la decisión de decir, ya, mira, nos están destruyendo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos a carabineros a la calle? ¿El alcalde tiene esa facultad, en teoría, o depende de la autoridad como el intendente? Depende del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior tiene un representante de la región que es el intendente. El intendente tiene a cargo el orden público a nivel regional, y a nivel provincial el gobernador provincial o la gobernadora provincial. Pero los alcaldes tienen dos atribuciones que son esenciales. La primera es presidir el Consejo de Seguridad Local, municipal, ¿ya? Que es una instancia que se creó el año 2016 y que fija los lineamientos de la seguridad. Entonces, que se tiene que reunir periódicamente, y periódicamente convoca al intendente, convoca a carabineros, a la PDI, a los actores del territorio y de la sociedad civil, para poder desarrollar estrategias y entregar insumos a quienes tienen a cargo, bien, el orden público y la seguridad, para poder hacerlo de mejor manera. ¿Y eso en Valparaíso no sucede? En Valparaíso no sucede, y en Viña del Mar sucede poco. Ya. Pero la diferencia es que en Viña del Mar el municipio recoge la basura. Entonces los manifestantes violentos que van a prender la barricada no tienen insumos para prender la barricada, porque se hace aseo constantemente. En Valparaíso eso es raro, ¿ya? Porque no hay un aseo constante, no hay. Sabemos que hay problemas, sabemos que no. Y no responsabilizar a la actual administración es una cuestión de arrastre el problema de la basura en Valparaíso, de esa incapacidad de mantener limpia la ciudad, y también por un tema de cultura, por un tema, claro, de que la gente deja la basura a lo mejor mucho en algún lugar donde no corresponde. Y eso también, Ruth, es responsabilidad de nosotros, incluso de los mismos comerciantes, de aprender a administrar los espacios, ¿cierto? Pero no hay un plan de gestión integral de residuos domiciliarios o residuos comerciales en Valparaíso, y eso es un problema. Y es un problema que a la larga, si uno hace un examen un poquito más acuicioso de la situación de la basura en Valparaíso, tendríamos que estar en una alerta sanitaria. Pero la alcaldesa de Viña del Mar y la administración de Viña del Mar pone a disposición, ¿cierto? Le rompen una cámara, tiene los recursos también para poder arreglarla de inmediato, para poder facilitarle, ¿cierto?, los insumos a carabineros, a la policía de investigaciones, para llevar a cabo investigaciones, persecución de delitos. Pero también acá yo quiero hacer un paréntesis quizás más político. En la medida de que no hayan respuesta a las demandas sociales, pero demandas concretas, no solo un porcentaje de la pensión mínima, sino que
quizás cambiar el paradigma. El plebiscito del 26 de abril, eso, el cambio de la Constitución, es un tema, y es claro, un tema que muchos piensan que no va a cambiar nada, si la Constitución no le va a cambiar nada. El 80 no le cambió la vida a nadie, y ahora quizás tampoco. Hay cambios legales, hay cambios de políticas públicas que se tienen que llevar a cabo. Y ahí esas las tiene que proponer el presidente y hacer trabajar también a los parlamentarios, ¿no? Exactamente, porque muchas cosas pasan por ley, pasan por recursos. Los recursos los maneja el presidente de la República. Y aquí quiero hacer un alcance. A mí se me criticó porque yo tengo una relación, ¿cierto?, con cierto sector que puede considerarse oficialista. Y me dijeron, es que tú no puedes representar a los gremios como abogado por esta razón, porque tienes un compromiso con el gobierno. Mi compromiso es profesional y es con las comunas de mi región. Y no por un tema político, sino por un tema de que yo vivo acá, tengo mi familia acá, tengo mi negocio acá, tengo, porque también soy comerciante, tengo mi oficina en el centro de Valparaíso, en la avenida Pedro Montt. Una ayuda social constante de hace años que es transversal al tema político. Absolutamente. Entonces, cuando uno asume un compromiso como profesional, como ciudadano, como habitante del territorio, trasciende a lo político. Entonces, de repente la gente se confunde y hay parlamentarios y hay políticos de profesión que viven de la política que de repente les molesta, ¿cierto?, que uno haga tantas cosas sociales, como dices tú, les molesta que uno esté en la palestra, les molesta que uno esté... Claro, lo que pasa es que es algo que a lo mejor podrían hacerlo ellos también y no lo hacen. No digo que sean todos, a lo mejor alguno puede hacer algún trabajo social. Pero para algunos es más fácil hablar que hacer las cosas. Claro. Y eso de repente choca un poco, pero acá el compromiso es primeramente con el comercio, con la ciudad. Y como te digo, la principal matriz económica de Valparaíso y Viña hoy día no es la industria, no es el puerto, es el comercio y el turismo. Entonces, y por supuesto que eso también ha provocado esta unión, como menciona también, del comercio de Valparaíso, que antes no estaban tan unidos ni habían tantos gremios. Y, se están asociando, y ha sido muy bueno porque se están asociando los comerciantes. Y hoy día estamos hablando con las federaciones, con los gremios, con las multigremiales de distintas, para crear una multigremial, ¿cierto? La multigremial del Pacífico, específicamente, para poder hacer frente a estas situaciones, para ver temas problemáticas que se vienen arrastrando y que el estallido social la ha sacado mucho más a la luz y la ha hecho mucho más evidente. Entonces, el comercio tiene que mejorar sus procesos con sus trabajadores, con sus clientes, con el entorno, colaborar con la ciudad. O sea, no podemos venir a extraer, solo recibir, sino que también dar, y sobre todo al paraíso que está tan abandonado. Por supuesto, vamos a seguir conversando con Leonardo Contreras, abogado, y tratando justamente este tema que tiene que ver con el alicaído comercio de Valparaíso y también Viña del Mar a raíz del Festival de Viña del Mar. Nos vamos a un breve corte y ya estamos de regreso, no se cambie. Es positivo saber la materia de la prueba. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH, porque es simple y fácil, en tan solo 15 minutos. Y protégete, usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 17. ¿En qué la puedo ayudar? Ve por esta receta. Son 57.590 pesos. ¿Va a llevar algo más? No, espera. No. ¿Este remedio no existe en amarillos? Déjeme ver. Son 2.890 pesos. Lo llevo. Eso es otra cosa, ¿no? Exige el amarillo. Es igual, pero mucho más barato. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Estamos conversando con el abogado Leonardo Contreras, quien representa a los comerciantes de Valparaíso, quienes tienen este conflicto, ¿cierto?, con estas manifestaciones que ha provocado una alza en personas desempleadas y también ellos afectados justamente por lo mismo. Vamos a hablar, Leonardo, respecto al tema de los seguros, porque sabemos que hay empresas grandes, multitiendas gigantes que fueron como las primeras, los supermercados que fueron saqueados y quemados, y ahora vimos en Viña del Mar también estas automotoras. Me imagino que esas empresas tienen seguros y a lo mejor no les afecta tanto. Pero ¿qué pasa con el negocio pequeño? ¿A quién demanda la persona por esto? Si vino una turba de personas y no se puede identificar tampoco quiénes son. Exactamente. Mira, nosotros en el mes de diciembre planteamos este tema. Y lo planteamos en un recurso de protección que después de conversar con el alcalde Charp y con el intendente, suspendimos su presentación. Para que ellos se sentaran con el comercio, nosotros dijimos no vamos a presentar esta acción judicial en contra de ellos.
que ahora la vamos a renovar. O sea, la idea era llegar a un acuerdo. La idea de llegar a un acuerdo. Y no llegar a un acuerdo. Y no llegamos a acuerdo. Entonces ahora los comerciantes me están pidiendo, Leo, presentémosla nomás, no hay problema. Y como tú dices, hay una empresa, ¿cierto? No voy a dar nombre, pero supermercado, automotora, grandes tiendas, que responden los seguros, ¿cierto? Y pueden tener baja en la productividad y están aplicando y de igual manera, ¿cierto? Y el caso de las grandes tiendas o tiendas medianas que despidieron a gran parte del personal que llevaba años trabajando, vendedores, empaquetadores, etcétera, fueron despedidos por necesidades de la empresa y luego contrataron personas para ejercer los mismos cargos, lamentablemente. Pero ellos, claro, tienen una protección legal. Pero el empresario chico que tiene una inversión, que empezó un negocio con 1 millón de pesos, que compró mercadería, ¿cierto? Tengo un vecino en Morris que tiene una tienda de aseo. Tengo otro que tiene abarrotes, que empezaron con el arriendo que les cobran 150 mil pesos, ¿cierto? Y con 500 mil pesos de mercadería. Ni siquiera 1 millón de pesos. Que le abren el negocio, que le revientan los candados, que le sacan todo y que después le tratan de prender fuego. Ahí ¿Quién le responde? Quedan de mano. No tiene ningún seguro, no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante. Son negocios que tienen un trabajador, si es que tienen un trabajador, porque generalmente son atendidos por sus propios dueños. Claro, muchas veces. Es el caso de los locatarios nocturnos que no han podido trabajar en las noches de Valparaíso porque a partir de las 6 de la tarde las calles son tomadas por la delincuencia. Entonces, tenemos este problema. ¿Quién se hace cargo? Nosotros vamos a iniciar. ¿Quién se hace cargo? ¿El municipio? ¿La intendencia? Mira, ¿El Estado? El Estado lo que hizo fue entregar beneficios a través de Corfo, a través de Cercotec, pero los comerciantes nos decían, ¿sabes qué? El problema, nosotros no queremos que nos paguen el arriendo, no queremos que nos den bono, o no es necesario, porque en la medida que yo pueda trabajar, porque el comerciante tiene eso, si trabaja, come, si se esfuerza, come. Entonces, no es una cuestión de que le den, de que le regalen, sino de que lo dejen trabajar en paz. O por lo menos que tengan lo que tenían. Exacto. Pero cuando llegamos al extremo de no poder trabajar, y te doy el ejemplo de calle Uruguay, calle Morris, calle Simón Bolívar en Pedro Montt, donde se producían enfrentamientos de 3-4 horas entre carabineros y manifestantes, los negocios tenían que cerrar a las 4 de la tarde. Y sobre todo el 12 de noviembre, el 26 de noviembre, que fueron las marchas más grandes, ¿cierto? Una de ellas encabezada por el alcalde de Valparaíso hasta esa zona. Los negocios no funcionaron, fueron saqueados los supermercados, fueron saqueados negocios. Y hubo baja en las ventas de los que por lo menos podían atender. Entonces hoy día el Estado está cayendo en una falta de servicio. ¿Qué servicio? ¿Qué función? La de mantención del orden público y la seguridad. Entonces, cuando yo me veo perjudicado en no poder desarrollar una actividad económica lícita, que más encima me la asegura la Constitución, y no solo la Constitución, los tratados internacionales, me aseguran, ¿cierto?, la posibilidad de que yo tengo de trabajar, de emprender y de salir adelante. Y además cumplir con el servicio de impuesto interno, con el pago de la impuesto, patente. Impuesto, contratos. Y acá no ha habido, y te prometo, en Valparaíso no ha habido piedad con el comerciante. El comerciante chico, de artículos de aseo, que afuera tiene un ambulante, que no paga impuestos, que no paga patente, que no paga nada, ¿cierto?, que está compitiendo en... En desmedro. No paga riendo, totalmente. No paga nada. En desmedro, ¿cierto? Más encima van y le dicen, oiga, tiene la patente atrasada, multa, interés. Entonces, no hay ningún miramiento con el pequeño comerciante, con el mediano comerciante, por parte de la municipalidad, por parte del gobierno, por parte del Estado, cualquiera sea el organismo que lo represente. Entonces, salubridad. Clausurando locales en la subida Camin, ¿ya? Por detalles que pudieron haber sido resueltos en un par de horas. Servicio de impuestos internos es lo mismo, la inspección del trabajo es lo mismo, porque los libros no estaban sumados, las horas totales. Bueno, las sumamos, pero lo corregimos inmediatamente. Ha habido cero flexibilidad. O sea, ¿no ha sido en este caso, por ejemplo, el municipio de Valparaíso consecuente con la situación que está viviendo el país? Lamentablemente no, pero esperamos que esto cambie. No creo que sea la única comuna, pero estamos hablando de Valparaíso porque justamente están trabajando con los comerciantes de esa comuna. Exactamente. Se aprobó una ley que permite que por decisión del Consejo Municipal, a propuesta del alcalde, se puedan suspender el pago de permisos y patentes, y eso se hizo. Pero tiene uno que pasar por un proceso, tiene que llevar a cabo toda una burocracia, una evaluación que no tiene mucho sentido porque toda la información la tiene el Servicio de Impuestos Internos y la tiene el municipio. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa frente a esta falta de servicio que a mí me impide mi legítima retribución?
me provoca un lucro cesante, me provoca un daño emergente, yo eso lo puedo demandar. Y por eso nosotros decidimos ya, por lo menos con el gremio de la Subida de Ecuador y con la Federación del Turismo y el Comercio de Viña del Mar, presentar un recurso de protección en que le digan, y esto es bien feo, porque ya hemos tenido recursos de protección que le dicen a las autoridades que tienen que hacer su trabajo, que tienen que ejercer sus atribuciones legales, o si no, están incumpliendo. Acá nosotros estamos buscando lo mismo, que en este contexto social se haga el trabajo como corresponde, que se respeten los derechos humanos a cabalidad, pero que se respeten los derechos humanos de todos, incluso de los comerciantes, de los transeúntes, de los usuarios y de los trabajadores. El hecho de ese recurso de protección que dice que está incumpliendo su labor, ¿qué pasa si la incumple? ¿Cuál es el...? La Corte le va a ordenar, le va a decir, oiga, tiene que cumplir y llevar a cabo todos los procesos necesarios para que usted pueda cumplir con su actividad. ¿Pero no quiere decir que pueda hacer una destitución, por ejemplo, de una autoridad? Lamentablemente del no. Del intendente difícil porque es elegido por el presidente. Del presidente de la República. Pero un alcalde que es elegido alcalde, por la comunidad. Los que tienen la atribución de pedir la destitución del alcalde son los dos tercios del Consejo Municipal, que en Viña del Mar y Valparaíso son cuatro concejales. ¿Pero eso podría ser a raíz de esta presentación? Podría ser a raíz de esta presentación, ¿cierto? Y particularmente con el tema del aseo, con el tema del incumplimiento de los consejos de seguridad local. Que yo creo que podría cuajar la causal de notable abandono de deberes, pero eso, como te digo, resorte de los miembros de los respectivos consejos municipales. Claro. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos con esto finalmente? Es que a través de los informes que emita la municipalidad, que emita el intendente, que emita el Ministerio del Interior, poder tener antecedentes para eventualmente, y esto lo digo con gran seriedad y con el compromiso que tenemos con el comercio, presentar una demanda por responsabilidad extracontractual, por con indemnización de perjuicio en favor de los comerciantes que se sumen a esto por todo el daño que se le ha producido en este proceso y que probablemente ahora estamos sumamente amenazados con que marzo va a ser mucho más duro y probablemente sea así y obviamente se van a seguir produciendo este tipo de situaciones que están afectando al comercio y vamos a ir por una demanda contra el Estado. Perfecto. Bueno, esperamos que tengan buenos resultados, por supuesto, por el beneficio de los comerciantes que se han visto bastante afectados con este estallido social, porque como bien menciona usted, muchos están a favor, otros están en contra, o sea, no tiene nada que ver con el tema político, sino que con cómo ha afectado también a las familias de Valparaíso, porque en la región hemos visto que no solamente Valparaíso, sino que comunas como Quilpué, San Antonio, también se han visto bastante afectadas y hay mucha cesantía. Por lo tanto, tampoco creo que sea bueno, ¿cierto?, que piensen las personas que hay un tema de injusticia social, pero que también se está acrecentando. Exacto. Por lo tanto, lo ideal es llegar a un acuerdo y sentarse a conversar, que sería lo ideal para que fueran todas las autoridades. Leonardo, queremos agradecer que haya estado con nosotros acá en Expresión Política, una vez más conversándonos sobre cómo va avanzando este apoyo justamente a los comerciantes, que ya lo mencionábamos, y destacar la ONG Vamos a Creer y Justicia en tu Barrio, que ha prestado ayuda social durante muchos años en la zona. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien. No, gracias a usted, al canal y a ti, Rose. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias también a ustedes que han estado en nuestra sintonía y lo invitamos a que se queden con nosotros. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión.